Yo creo que hay una cosa muy importante, que no hay que obviar el problema. Existe un problema, problema importante, y existe este problema en Cataluña en cuanto al tema uh, de la financiación. Hay que afrontarlo, estudiarlo, analizarlo, y importante, resolverlo de una vez y por todas. ¿Cómo? Pues con la cabeza fría, digamos, uh, haciendo un diagnóstico correcto y afrontándolo uh, para siempre. Y probablemente no solamente, ni mucho menos pues en el caso de Cataluña, sino que hay que hacerlo pues, a nivel del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías ha funcionado eh, durante bastante tiempo, durante bastantes, eh, durante bastantes años. Eh, partimos de, de una situación pues, de un Estado unitario hace, en la época de la transición y hemos pasado pues, a un Estado muy descentralizado como es en la, en la actualidad pero que ha funcionado pues, eh, eh, a nivel autonómico, pues, eh, también pues, todo el traspaso de competencias a nivel estatal. Recordemos de que ha habido alrededor de 2.000 competencias que se han trasladado desde el Estado central hasta las autonomías, muchas de ellas a principios de los años 80, otras a mediados de los años 90, y en este momento las autonomías tienen, todas las autonomías tienen los dos grandes gastos. que existen como, como gastos presupuestarios que son la sanidad, la educación y buena parte de, de los temas sociales, en sus manos y por tanto en su responsabilidad, en su responsabilidad.